algún tiro, como lo hizo aquí, por ejemplo, Villasanti, donde rápidamente... Centro de Fredes, arriba el cabezazo defensivo. Queda para la salida de Salcedo. Levantó Salcedo para Iván. De perfil con Rojas. Alexis Rojas por la zona derecha, Ibarra al otro. Un poco, hasta la mitad, más o menos. Saucedo. Flotamente por el medio, la marca del cachete de Garay, dejando para más Sacote. Barreto, anticipo de Villamayor. Gana Saucedo. Va sacando la pelota Cabré, implementa Saucedo, le queda Robinho. El pase cortito allí por el medio para Villasanti, para que abra la cancha, pica el zorro. Pide Saucedo, sigue el zorro Vareiro. Llega Freddy, mete para Saucedo. Arranca Saucedo, va a cruzar al área, vino para Rojas, deja correr para Villasanti, alar. Mete Rodi, golpe de pecho de Gamarra. Le quedó a Saucedo. Hasta allí Villasanti, Santana mete una pelota muy bien ubicada para Ibarra. Ibarra para Saucedo al arco. Sí, hay que ver la posición de Ibarra, ¿no? Cuando recibió la habilitación por parte de Santana, Saucedo llegó, uno de los volantes, para tener esta posibilidad. Hasta ahí todo correcto en el pase de Santana. La árbitra de este partido entonces, de esta manera, advirtiendo al jugador camiseta número 2 de Racing. Y Saucedo. Sigue Saucedo. El pase para Ariel Galeano. Sacó bien el defensor de Luqueño y ahora se viene Saucedo. Buen panorama de Saucedo. Lleva la pelota para Ariel de Sandoval. Arranca Sandoval. Pierde aquí. La pelota viene para Saucedo. Levanta Saucedo arriba. ¡Fuera! A Villagra. Viene Saucedo. Mete la pelota para... Otra vez Cañete con golpe de cabeza. Apareció Santana y ahora se viene Saucedo. Por el medio. Le queda la pelota a Villagra. Villagra ya perdió, recuperó y profundizó bien Saucedo. Viene la pelota para Armoa. Buen retroceso de Quiñones. Cuando juega con Saucedo. Brian Ojeda la ha amonestado. Como en esta partida luqueño, picó Saucedo, lo vio Pitoni. Vino para Saucedo, pero tiene que frenar. Gira y otra vez encuentra a Pitoni. En intermedia, porque de esta situación por la cual atravesó el luqueño en este 2018, ya le tocó vivir. Ganó el equipo de Trinidense. Su segundo compromiso fue en cancha de General Díaz contra Olimpia. Igualar, lo pierde Juan González. Ahí está Saucedo. Se apoya en Corrales. Tiene el balón. Saucedo juega. Corrales tiene.